a una de sus joyas preciadas, al Papa Peregrino, Padre Juan Pablo II, quien nuestro sumo pontífice Francisco anunció el 30 de septiembre de 2013 que Juan Pablo II sería canonizado el 27 de abril de 2014 en la Plaza San Pedro, fecha en la que la Iglesia celebra el Domingo de la Divina Misericordia, una importante fiesta establecida por Juan Pablo II hacia el final de su pontificado y una devoción compartida por millones de fieles de todo el mundo. De 2013, el Vaticano informó en el Palacio Apostólico Vaticano el Papa Consistorio Ordinario Público para la canonización de los beatos papas Juan XXIII. De la gobernadora de Piura, señor César Orrego Azula, defensor del pueblo, señor Mayor General Fuerza Aérea del Perú, José Luis Briceño Herrera, comandante general de la ala aérea número 1, señor comandante Policía Nacional del Perú, Augusto López, comisario de Piura, director de la Universidad de Piura, señora Sandra de Atis, muy queridos sacerdotes, seminaristas, religiosas, por el mundo entero. El Perú recibió la bendición de su visita en dos oportunidades, en 1985 y en 1988. Piura lo acogió cálida y multitudinariamente el 4 de febrero de 1985 en Campo de Polo, cerca al Indio, en un extremo del aeropuerto en el distrito de Castilla. La Concepción nos ayudó en estos tiempos de relativismo imperante y del todo. Pero, ¿cómo entender en Juan Pablo II esta inagotable capacidad de darse a sí mismo, sin reservas, por su misión y por nosotros? ¡Viva la Iglesia Católica! Bendice a la Iglesia que tú has amado, servido y guiado, animándola a caminar con coraje por los senderos del mundo para llevar a Jesús a todos y a todos. A los jóvenes que han sido tu gran pasión, concédeles mirar hacia lo alto para encontrar los caminos de la vida. Bendice las familias, bendice cada familia. Tú advertiste el asalto de Satanás contra esta preciosa e indispensable chispita de cielo que Dios encendió sobre la tierra. Guerras e injusticias, tú que pusiste a la guerra invocando el diablo, ruega por nosotros para que seamos hijos. Oh San Juan Pablo, desde la ventana, junto a María, hágase. Gracias.